Quiero aprovechar que estás rodeado de toda tu familia para arrancarte la careta. Tú, el gran señor, el ejemplo de decencia y de unión familiar, no eres más que un canalla hipócrita. Señor, compórtese usted. En breve termino. Este es tu regalo, Aníbal. Entrégamela y lárgate. Yo creo que los presentes deben enterarse de su contenido. ¿No te parece? Esta carta contiene el secreto que Aníbal no se ha atrevido a revelar. Lamento que al revelar el contenido, algunas personas lo van a sufrir. Pero que quede claro que sí lo hago es porque deben enterarse de los alcances de este ser perverso que es Aníbal Balvanera. Arriaga, tú no eres el padre de Liliana. ¿Qué está diciendo este? ¿Pues qué, está loco o qué? Exijo una explicación de lo que está diciendo. Liliana es la hija de Vicente Celorio y Adriana. ¡No! Confiesa, Aníbal. Diles que Liliana es la hija que le robaste a Adriana. ¡No! Eso no es verdad. Eso no es verdad. Liliana. Liliana, Adriana y yo somos tus padres. No, no. Mi papá es José Ángel Arriaga. Solo él. Arriaga, tome. Aquí encontrará la respuesta a todas sus preguntas. ¿Por qué, Nelson? ¿Por qué? No tenías ningún derecho. Discúlpame, Victoria, pero tenía que desenmascarar a Aníbal, a este farsante inmundo. ¡Púdrete, maldito! ¡Púdrete! A ver, ¿cómo sales de esta? Las cosas no sucedieron así. Díselos, Candelaria, díselos. Aníbal, ¿tú prometiste? Aníbal, por favor, José Ángel, lee la carta. Lee la carta, por favor. Por favor, papá. Léela. Perdón, Liliana. Perdón, José Ángel. Perdón, hija querida. Que en paz descanses. Hay otro secreto que no quiero llevarme a la tumba. Liliana, mi gotita de miel, no es hija de ustedes. La criatura a la que dio a luz Cristina murió al nacer. Esto es imposible. Oh.
mi hija. La hija que tuve con Cristina. Está muerta. José Ángel. Lo siento en el alma. Usted lo siente. Y yo que ni siquiera vi su carita. Que no pude cargarla. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué nos mintió? Si yo tenía derecho a llorarla y yo tenía derecho a enterrar a mi hija. José Ángel, yo solo les quise evitar ese dolor, hijo. ¿Y por eso nos entregó a una criatura? Que tenía sus propios padres. ¡Candelaria! ¿Por qué? Te juro que yo no lo sabía. Yo pensé que la pequeña la habían abandonado sus padres. Lucía tenía una madre y tenía un padre que la adoraban. Señor, ayúdalos a sobreponerse a esta dolorosa verdad. Es que ¿por qué? ¿Por qué tenían que hacernos esto a mi hija y a mí? Ángel, mi amor. Por una casualidad de la vida, supe de una niña recién nacida, abandonada por su familia. Era Liliana. Una amiga enfermera me dijo que a esa criatura la iban a entregar a un orfelinato. Y como el doctor había dicho que Cristina no podía tener más familia, me la ofreció para evitarle ese dolor a mi hija. Recibí a la niña. Yo no sabía que aquella pequeña era la hijita de Adriana Valvaner. La misma que Aníbal aseguró había muerto. Liliana, tú eres hija de... No, no, no. Liliana. No, papá, no. Tú no eres mi sangre. Sí soy. Y usted es un desgraciado. ¿Cómo se atrevió a arrebatarle a una madre a un inocente y abandonarla a su propia suerte? ¡Maldito sea! ¡Cálmate, José Ángel! Por favor, cálmate. ¿Usted?